más de 5 años. Voy a regresar poco a poco. Ahora, escuchaba ayer, hasta una niña había aparecido muerta en la perimetral y eso no es justo. ¡Basta de violencia! ¡Contra las mujeres! ¡Basta de violencia! ¡Contra las asesinadas con verdad! ¡Basta de impunidad! ¡Exigimos sanidad en caso de mujeres asesinadas con verdad! Daniela, de 31 años, asesinada por su ex conviviente. Graciela, de 21 años, asesinada por su novio Adolfo. María, de 42 años, asesinada por su esposo a golpe. Arelis, de 16 años, asesinada por su novio. Ella, de 28 años, asesinada por su marido a golpe. Carmen, de 47 años, asesinada por su exnovio. Adolescentes de 14 años se suicidó luego de ser violada por su ex, por su padre. Yasmín, de 25 años, asesinado por su conviviente. Janet, de 25 años, asesinado por su conviviente. Niña de 11 años, violada, encontrada en la perimetral. Niña de 8 años, muere entre golpes y puños, puntas de pies, cuando su padre golpeaba a su madre. Lilibet, de 33 años, asesinada por su ex conviviente. Alexis, de 77 años, asesinada por su marido a tiro. Niña de 6 años, encontrada muerta y envuelta en sábana, sospecha de los tíos y de sus padres. Que nos pueden ayudar. Yo soy una de esas mujeres que salió adelante a pesar de vivir en un lugar que no tenía que vivir, pude salir adelante. Gracias a la Fundación Ensepan, gracias a la Fundación María Guare, yo pude salir adelante. Muchas mujeres que también lo pueden hacer. A veces nos detenemos por amor o por decir por nuestros hijos, pero nosotros somos mujeres y podemos hacer muchas cosas a la vez. También podemos seguir salir de eso.